Pues nada, vamos allá con el caso clínico. Me perdonáis que las diapositivas son muy feas, pero lo que he hecho es cortar y pegar. Yo trabajo sobre formularios, ¿no? O sea, los que habéis leído alguno de mis libros, yo las historias clínicas, al final de los libros, trabajo sobre un formulario que eso luego nos da pie a investigar, a sacar datos estadísticos, etcétera, ¿no? Entonces esto es un resumen cortado formulario y he pegado, por cierto, ha costado un poquito, ¿no? Aquí tenemos a una chica de 31 años, como veis, casada, lleva 3 años casada, pero 3 en pareja, es cajera de banco, estudió económicas, su marido es informático, tiene 30 años y es el personaje importante de una empresa de nueva tecnología que está... ¿Qué? No, SMR. Bueno, las iniciales son unas cosas muy graciosas. Yo me iba a partir hoy la risa cuando estaba hablando, ¿cómo se llama? Versosa, Rosa Versosa, porque estaba hablando de Rosa Venosa, porque estaba hablando de su centro AMS, al pie de la diapositiva, al mismo tiempo que estaba hablando de prótesis de pene, ¿no? Las prótesis de pene más famosas son la AMS. O sea, la mayor casa de producción de prótesis de pene en la casa AMS, ¿no? Entonces, son las cosas de las personalidades, ¿no? Pues bien, esta chica refiere bien a consulta, refiriendo a falta de deseo, pero tiene una media de 3 relaciones sexuales por semana y le apetece ponerse, pero no siente casi nada, ¿no? Así es como lo viene a plantear más o menos. Le ha ocurrido desde siempre. Al preguntarle por el placer durante el juego, considera no tener demasiado, aunque sí tiene. Lo ubica, pero necesita mucha estimulación. No es muy consciente de tensión pulsante, de las típicas preguntas que se hacen para la excitabilidad. No aprecia mucha tensión en los genitales. Tiene orgasmo durante la estimulación manual, orgasmo a veces durante la penetración, pero poco frecuente. Y globalmente diría que tiene una frecuencia de orgasmo del 90%. Con los datos y a bote pronto, nosotros podríamos distinguir que se trata de un trastorno de la excitabilidad, no le genera angustia ponerse, como veremos ya además es fantasía, no le molesta, tiene motivación para iniciar la relación, no evita las relaciones sexuales, luego parece que estaríamos ante un cuadro de trastorno de la excitabilidad. En el último consenso, la última, sabéis que cada aproximadamente, tendría que ser cada 4 años, y se está haciendo. Lo que pasa es que la sexualidad femenina no se toca desde el 2003. Hay una consultation internacional en Francia, en París concretamente, donde se reúne un grupo de expertos. De ese grupo de expertos se genera una comisión y de esa comisión se hacen una guideline sobre diagnóstico, tratamiento y demás, ¿no? Imagino que esté al corriente. Bueno, pues en la última sobre excitabilidad, pues se dividió la excitabilidad en trastornos subjetivos de la excitación sexual, o sea, mujeres que no son conscientes de excitarse pero que lubrican, trastornos genitales de la excitación sexual, mujeres que lubrican, o sea, mujeres que sienten pero no lubrican, trastorno combinado, que es lo que más vemos en consulta, evidentemente, y el trastorno persistente de la excitación sexual, que son estas mujeres que tienen una alta tensión genital, sensación de placer fuera de un estímulo de los días, por ejemplo, cuando están trabajando. Ya sabéis que está el cuadro estrella de la pobre, de la malograda Sandra Lindblom, que sacó, ya sabéis, eso lo de la neoyorquina que murió en un accidente de bicicleta hace 2 años, ¿no? Cuando ya tenía recogida una muestra de 18.000 mujeres con trastorno de excitabilidad persistente, ¿no? Vienen malos tiempos para la lírica porque la última revisión del DSM-5 se cerró y ya no admite más cambios el día 30/4/2012, y para el próximo DSM aparecerá el Sexual Interest Arousal Disorder, o sea, será una mezcla de falta de deseo y trastorno de la excitabilidad, lo cual desde un punto de vista sexológico a mí personalmente me parece un disparate, porque la fisiología es distinta, el tratamiento y la forma de abordaje, por lo menos lo que hacemos nosotros, totalmente distinto, pero estos son los tiempos que vienen, ¿no? ¿Qué le pasa a esta chica? Pues experimenta dolor, estamos en la problemática actual, primera sesión, experimenta dolor a veces, aproximadamente un 20%, se masturba muy pocas veces, pero se masturba como una vez por año,
no suele hablar con la pareja, elabora fantasías durante las relaciones sexuales casi nunca fuera y no es consciente de tener fantasías sexuales espontáneas. Ya sabéis, esa fantasía que estás trabajando, ¡pum! Y te viene y se te va a la cabeza algo de tipo erótico. Fantasías que tienen un significado importante desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Según la bibliografía. Bueno, no comparte las fantasías con la pareja. Siente alguna atracción por otras personas, por supuesto, sin tener ninguna idea de transgredir su concepto de fidelidad. Sueños eróticos rara vez, y cuando ha tenido con su pareja, el nivel de cansancio medio alto, no le preocupa el embarazo, no es un tema al que le esté dando vueltas, pero querrá tener hijos. El motivo de acudir a consulta es por presión de la pareja, y ha consultado a la experiencia, ha consultado a la ginecóloga, que no la manda. Las conductas sexuales, los hábitos sexuales de esta mujer los podemos resumir de la siguiente manera. Bueno, viene a tener 3 relaciones sexuales por semana. La secuencia, o sea, el juego erótico es comenzar por besos, caricias de mama y penetración. La duración del juego erótico va de 10 a 15 minutos y unos 20 minutos sería todo el proceso global. La postura que mejor le va, donde ella dice que se siente más a gusto, es el lateral posterior, es la más agradable. Prueba otras posturas, ha probado otras posturas, pero sobre todo últimamente casi la que usa más es esa. Practica sexo bucogenital, pero no le gusta que se lo hagan a ella. Ella le gusta, no que le gusta hacerlo, ella tiene felaciones complacientes. Vosotros sabéis que dividimos las felaciones en complacientes. Mujer que se mete objetos romos en la boca para satisfacer a su pareja. Y en satisfactorias, que las satisfactorias tienen una conexión con la memoria incentiva, por el olor hay una liberación masiva, según se demuestra, de colecistoquinina. Como sabéis, la colecistoquinina que se produce a nivel salivar funciona como un neuromodulador y produce una gran activación de la dopamina a nivel prefrontal, o sea que potencia el deseo inmediatamente. O sea, nosotros podríamos distinguir casi de forma analítica la felación complaciente de la felación satisfactoria. Ella tiene felaciones satisfactorias, la penetración anal no se la plantea, y masturbarse conjuntamente, esto tú te masturbas, tú te lo haces, yo me lo hago, nos miramos, eso no. La secuencia más placentera, lo que habitual hace y que a ella le gusta más, besos por el cuello y penetración, la iniciativa la toma siempre él. El lugar siempre en la cama, rara vez en el sofá, a pesar de que esta gente casi exclusivamente tienen relaciones sexuales a la hora de la siesta. Durante la menstruación nunca tienen relaciones sexuales. Alguna vez ha usado lubricante, nunca ha usado juguete. Pero... las circunstancias que mejoran la respuesta, pues no encuentra, esta es una pregunta que hacemos siempre, ¿qué crees que mejora? ¿En qué situaciones te ha ido mejor? No detesta nada que le haya podido mejorar. Fingir la respuesta, dice que lo hacía al principio, pero que ya no lo hace. Me alerta de que se vaya a enterar su pareja. Evidentemente, nos tengo que contar que el sistema de entrevista es que la primera vez pasa a la pareja junta, pero a partir de ahí tú ya te quedas con uno, después con el otro, después lo despides conjuntamente. A partir de esa primera sesión, yo casi siempre, salvo excepciones, salvo que tengan que intervenir directamente, intervengo con la persona que se siente mal primero, después paso a la pareja y siempre despido, siempre veo a los dos, ¿no? Entonces, pues estas son cosas que hablamos ahora, ¿no? Cuando ella quiere evitar el sexo, o sea, no se lo pregunta más, evidentemente, ella, su maniobra de evitación es el cansancio, no ha tenido nunca relaciones esta pareja, no relaciones grupales. En los antecedentes médicos he de destacar esto que había aquí, que tuvo una meningitis a los 7 años. Por este motivo estuvo con decapestil. Para los que no estén en la rama sanitaria, esto es un análogo de la LHRH, esto produce una castración química, porque si le dejan el desarrollo normal, entonces se queda muy pequeña, se cierran los huesos y se queda pequeñísima. Tuvo una meningitis, estuvo por lo visto a punto de morirse, pero ahí hicieron una obra simpática a los endocrinos y tuvo, la cosa fue bien, ¿no? Dificultades menstruales, tiene la regla regularmente, lo que sí tiene bastante dolor, especialmente a meses alternos. La única medicación que toma es un poco antimedicación ella, vitaminas para el pelo, porque se le cae por los nervios. No fuma, no bebe, no droga. Como método anticonceptivo usa el preservativo.
En los aspectos cognitivos, estamos en la primera sesión. Yo, para los que habéis leído algo mío de historia, yo aquí termino la primera sesión con con los aspectos cognitivos. Yo intento mantener la evaluación en tres sesiones. Pues en los aspectos cognitivos ella atribuye el problema a que está muy cansada, muy estresada y a la educación restrictiva materna, ¿no? También que ella estuvo en el colegio de monjas, en la escuela, exactamente. Bien, pensamiento antes, durante y después de la relación, no tiene claro en qué piensa, muchas veces piensa en fantasías para activarse, la mayor parte de las veces, pero recurrentemente piensa en la satisfacción de la pareja, su expectativa de sexualidad ideal es tener muchas ganas, ella, recordad que vino pidiendo tener más deseo, la relación que recuerda, la relación sexual que recuerda como ideal no destaca ninguna en especial. ¿Qué le gustaría hacer que no hace? Pues sentir más, expectativas sobre el tratamiento es baja, la gente que tú ves que no tiene ninguna idea de que vaya a mejorar, en visión sexual, como luego comprobaremos, su autoaceptación sexual es muy baja también y cree que su pareja piensa que es un inútil, ¿no? Aquí estaríamos ya en la segunda sesión, teoría psicosexual. Tuvo la menarquía a los 17 años, lo recuerda con claridad, fue un motivo de alegría. Os recuerdo que a ella le retrasaron voluntariamente esto para que no se quedara pequeñita. Mide 1,64, o sea que está bien, además una chica guapa, aunque ya no se lo ve tanto. Inicio de atracción sexual sobre los 18. Juegos, no jugó a los médicos de pequeñita. Descubrimiento del placer sexual, lo primero que hizo fue besos. Inicio de la fantasía evolución, sus primeras fantasías ya las calcula alrededor de los 22 años, el inicio de la masturbación a los 25 años y no le resulta muy especial, pero viene haciéndolo pues en ocasiones muy especiales, como ya hemos visto antes. La primera relación coital es con 21, con Simón, tras 3 años, ¿no? Fue espontánea, o sea, no fue una cosa buscada, sino que coincidieron. No fue una cosa buscada, al menos por ella. No recuerda casi nada, no fue desagradable, pero no como para tirar cohetes. No recuerda cómo iba vestida. Yo hago mucho hincapié en la historia clínica. A ver, yo me acuerdo perfectamente de cuando hice la primera comunión. En mi tiempo todos hacíamos la primera comunión. Es más, me acuerdo cómo iban vestidos los amigos, ¿no? Yo hace no mucho tiempo, no está aquí, José Ra me contó paso a paso su primera relación sexual, ¿eh? Se acordaba absolutamente del detalle, a lo cual yo le podía corresponder con todos los detalles de mi primera relación sexual, evidentemente. Y como me podréis contar, la mayoría de las que estáis aquí, bueno, en vuestro quehacer clínico, veréis cómo hay gente que no se acuerda casi de nada de la primera relación sexual. O sea, disocian el problema por una cuestión traumática y pasan el evento a otra memoria, sin duda, ¿no? Ella no le da ninguna relevancia al asunto y, bueno, pues tampoco insistimos ahí, ¿no? Relaciones de pareja, solo con su pareja actual y única. Estuvo 4 años, transcurrieron alcanzar el orgasmo, ¿no? La relación de pareja ella considera que está muy bien, salvo en el sexo. Él se queja de falta de variedad y frecuencia. Pero estas son opiniones de ella, ¿no? Luego veremos que la cosa no está. La comunicación la considera adecuada, están de acuerdo, no discuten por cuestiones domésticas, salvo temas compras. Él, o sea, es bastante obsesivillo y es de lo que en Andalucía decimos de la cofradía del puño, pues se mete mucho en los gastos, por lo que gasta, por lo que no gasta. Él es bastante constreñido a la norma, bastante perfeccionista. Cuando le pregunto qué metas tienen en común, se queda que no sabe, ¿no? Evidentemente ella está pendiente de las metas de él bastante. Ocio compartido, no comparten prácticamente nada, los motivos frecuentes de discusión lo ve el dinero, intromisiones familiares no parece haber, pero él se queja de la excesiva dedicación de ella a la familia, ¿no? Evidentemente, el apartado pareja. El apartado donde pareja es el peso pasado de historia clínica, o sea, pasa que aquí vamos a dejarlo ahí, ¿no? Educación de la sexualidad, escuela y amiga, expresiones afectivas de los padres,
los padres se acarician, pero nunca lo ha visto ni besarse, ni lo ha escuchado, ella los considera modélicos, en casa no se ha hablado de sexualidad más que de los peligros, en fin, nada tampoco muy especial. Con los amigos no hablan de estos temas, los amigos son los amigos de ella, ¿eh? Ella es cristiana, no practicante, estudió en un colegio de monjas. Colegio de monjas muy conocido de Madrid. No, estas esclavas me imagino que hay en todos lados, ¿no? Eso es como el McDonald's, pero de las monjas, ¿no? Bueno, pues, y con un nombre que es dramático, de llamarse esclavas. Bueno, hay padres misioneros de la preciosa sangre de Cristo, ¿eh? O sea que el elenco de posibilidades. Bien. La relación con los padres es muy intensa, la relación con los padres es muy intensa. Si tuviera que buscar conflicto algo más con el padre, que es menos comunicativo, pero ella se encuentra muy cómoda, ¿eh? Solo tiene una hermana menor que ella, no ha tenido problemas de celos con ella, ya la considera despegada, pero fijaros que ella llama a la madre 2 veces al día y a la hermana al menos una, ¿no? Para la hermana la considera despegada, ¿no? Las actitudes sexuales de los padres, tú te pones a hablar, yo marco en el formulario negativa, actitudes sexuales de la hermana negativa. Acontecimientos vitales. No recuerda ninguna experiencia traumática, ¿eh? Ante qué cambiaría de su vida, haber estudiado otra carrera, ella estudió económica, dice que está muy arrepentida de haber hecho eso porque le genera mucho estrés el sitio donde está, tal y que cual. Ser más alta y delgada, pues en el aspecto físico, ¿eh? No ha tenido nunca problemas familiares relevantes, nunca ha tenido problemas económicos. Estilo de vida, estresada, trabaja en Unicaja, caja típica de allá abajo, tiene que ir al menos 2 tardes por semana y él trabaja en el parque tecnológico, tiene horario partido. Entonces ellos se ven un poquito al mediodía y luego por la noche a partir de las 9 de la noche. El tiempo libre prácticamente lo dedican a la familia de ella. Ya tiene, los padres tienen una casa en Mojía, para que hagan 17 kilómetros de Málaga. Los fines de semana son prácticamente comer con la familia, sábado y domingo. Teniendo en cuenta que no tienen hijos, es como una dedicación. Relación con amistades, bien, pero queda muy poco por falta de tiempo, ¿no? Antecedentes psicológicos, psiquiátricos, pues la madre algo nerviosa, según ella, pero no toma tratamiento, nunca padeció ansiedad, no fobia, no depresión. En mi punto de vista tiene una personalidad dependiente, ahora lo comprobaremos, ¿eh? Y obviamente tiene un estilo de apego ansioso ambivalente. O sea, yo diría que ella, bueno, yo diría, no sé, a lo largo de la historia, ella no puede estar sola, siempre tiene que estar con alguien, ¿eh? Si él no está por cualquier motivo, ella está mal, con lo cual está con la madre o llamando por teléfono a la madre, y ella tiene 3 relaciones sexuales a la semana y quiere tener más, ¿eh? Quiere tener más, todo pensando en la satisfacción del otro, ¿no? Un poquito esto de sexo y retengo, ¿no? En el apartado otro yo siempre exploro las como yo llevo un montón de tiempo trabajando en el tema del asco. El sexo, como sabéis, tiene mucho que ver con el asco, no tanto con la ansiedad. Ciertos conflictos del deseo, ciertos conflictos de la excitabilidad tienen más que ver con el asco que la ansiedad. La psicopatología del asco tiene muy poco que ver con la psicopatología de la ansiedad. De hecho, ahora tenemos un proyecto de investigación presentado que, si nos lo aprueban, es medir potencial evocador olfatorio por aquello del asco para comprobar su interrelación con distintas variables sexuales. No, pues esta chiquilla, nosotros, por ejemplo, en el tratamiento del deseo, no tanto en el de la excitabilidad, cultivamos los olores, evidentemente, porque, como sabéis, la gente aversiva especialmente tiene un rechazo absoluto. Nosotros, de forma como decir buenas tardes, quien entra en consulta se le pasan 4 cuestionarios, ¿eh? Llueve, truene, relampagueo, nieve, se sale con 4 cuestionarios. Si protesta, se lleva 2 en la primera sesión y otros 2 en la segunda. Entonces, los cuestionarios, hombre, los cuestionarios no es un dato. Yo soy de los que piensan que una ciencia se sustenta en la investigación. Como no pasemos cuestionarios, no tenemos corpus teórico para pa avanzar, para validar tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, si los que conozcáis el GRID, el Colombo Rus, Inventario de Satisfacción Sexual, ahí hay un dato muy interesante, no tengo un puntero. Fijaros que, bueno, os lo digo, por encima de 4,5 la cosa estaría mal,
Y ella, no me sorprende tanto ella como él. Él puntúa fatal en comunicación y puntúa fatal en satisfacción. Ella puntúa en anorgasmia, pero muy poquito. Puntúa algo más en vaginismo, ¿no? Y puntúa en no sensualidad, lo cual era esperable, ¿no? En el sexo a la rosa, el inventory, la versión estándar, que es la última, ya sabéis que el famoso cuestionario de Common-Winse, uno de los cuestionarios que más se ha usado. Este cuestionario nos mide, E1 es la sensualidad, o sea, cómo se reacciona al tacto. E2 mide la genitalidad, E3 mide la fantasía, la escala se llama pornografía. A1 mide la ansiedad, las distintas ansiedades de la otra escala. AM, la ansiedad global, y SA, la satisfacción global. Pues hago esto, la historia corta. Ella tiene excitabilidad prácticamente cero a nivel general, un poquito más alta, poquito más alta. O sea, si ponemos a 100 mujeres de su edad juntas, 80 tendrían más excitabilidad genital que ella. Ese sería el dato, porque es una escala de percentiles, ¿no? Y sin embargo, no manifiesta ansiedad ante eso. Y de fantasías, pues no andaría tan mal, es la escala en que está mejor, está por encima del 50%. O sea, fijaros que con este dato nosotros descartaríamos cualquier implicación con el tema del deseo, ateniéndonos a la definición clásica del deseo. Pero el que más me interesa es este cuestionario, yo que os lo recomiendo siempre, el de Lo Piccolo y Stiger. Este cuestionario, porque además te da indicaciones terapéuticas, o sea, te dice: si el sujeto puntúa alto en esto, vamos a hacer focalización sensorial. Si el sujeto puntúa bajo en esto, mejor hacer terapia de pareja. Si da una serie de indicaciones, ¿no? Bueno, pues estos son notas T. Para los que tengáis la estadística olvidada, estaría mal todo lo que estuviera por encima de 70, estaría óptimo todo lo bajo. Bueno, pues la puntuación más alta corresponde a él, que es no aceptación de la pareja. La puntuación de la escala 5, ¿no? Y la insatisfacción de él, que es la escala 1, y ella, en lo único que puntúa alto, lo único que puntúa alto es en la no autoaceptación de ella misma, ¿no? Este es el mailón de ella, y la única puntuación que pasa de 70 es discreta, pero lo pone de manifiesto, ella tiene un trastorno dependiente de la personalidad. El punto más alto es el que nos mide el nivel de dependencia, ¿no? Por lo demás, es a ver, yo puedo firmar esa gráfica, suponiendo que eso fuera misa, pero es una persona estable, salvo en ese punto. En todas las historias clínicas nuestras, en todas las historias de mi alumno, se le exige que, después de la historia clínica, rellenen esto: el diagnóstico multiaxial orientado al problema y el diagnóstico de SM. Como sabéis, son, dentro de la literatura científica, o sea, de la literatura que figura en el Journal Citation Report, los dos métodos diagnósticos clasificatorios que más se usan, ¿no? Está comprobado, además, se comprobó en España, el diagnóstico multiaxial Miguel Costa en Alicante comprobó que era más fiable para medir, para encasillar a la gente, por decirlo así, era más eficaz el diagnóstico multiaxial. Diagnóstico multiaxial va por una serie de códigos, que son estos, los pasos rápidos, o sea, sobre todo cuando se empieza a trabajar es muy útil porque mide el deseo, la excitación, la fase del orgasmo y, por ejemplo, orgasmo es esto en masturbación y a lo mejor no sabes si le has preguntado eso o no te lo sabes claro, con lo cual lo puedes preguntar en la siguiente, ¿no? L significa de toda la vida ha adquirido, G generalizada, S situacional y Q es una queja del paciente que tú no puedes constatar. Bien, a nivel de información cualitativa estaría todo eso. Esto es como una dinámica para hacer la historia clínica y ya digo que sirva para investigar después. Lo importante es saber, esto está en la parte final de todas nuestras historias, pues cuál es el diagnóstico principal, ahí le podemos rellenar todo lo que queramos, cuáles son los antecedentes, los factores predisponentes, los factores precipitantes, los factores mantenedores, que lo podemos rellenar aquí con todo lo que queramos. Aquí en antecedentes, esta mujer, pues evidentemente tuvo un déficit del impulso sexual en la pubertad,
al menos mientras tuvo una castración química hasta los 15 años, tuvo una educación religiosa, la esclava, actitudes negativas de los padres, pues eso algo podrá influir. Como precipitante de su poca excitabilidad, no sé si la poca excitación en las primeras relaciones sexuales, no sé si tuvo un sangrado traumático para ella, porque ella no se acuerda, como dije, nada de la primera relación sexual o de casi nada, tendríamos que escarbar más. Y como factores mantenedores, que son los primeros que nos interesan a nosotros desde el punto de vista terapéutico, porque ¿por dónde empezamos? Pues empezamos haciendo asesoramiento acerca de lo que está manteniendo el problema, ¿no? ¿Cuál es el déficit de habilidades eróticas por parte de la pareja? Hay poca fantasía, hay mucha demanda de ejecución por parte de la pareja, hay un bajo conocimiento sexual, se masturba una vez al año, ¿eh? Hay poco tiempo del ocio. ¿Sabéis que hay las disfunciones sexuales? Hay una variable con la que correlacionan de una manera lineal absoluta, ¿no? Que es la edad, ¿no? O sea, a mayor edad hay mayor nivel de disfunciones sexuales. Pues una cosa que correlaciona perfectamente con la actividad sexual, que es el ocio. Mientras menos ocio tiene, en pareja, menos sexo tiene. ¿Qué se le hace más? Esto es muy útil en el trastorno de la excitabilidad, un biotensiómetro. Esto es un aparato barato, este es antiguo. Esto sirve sobre todo, sirve más que para el diagnóstico, para el tratamiento. Hay gente que dice, yo es que no siento nada, algo tengo que tener que no siento nada. Se lo pone este aparato en los genitales, se lo pone en el dedo y el aparato te dice, oiga, pues usted siente. Cuando lo ve en una manija ya se queda contento, ¿no? O el tío se queda contento porque ellos son más duros. Los señores que no llegan al orgasmo, que tardan mucho en eyacular, dicen, yo tengo menos sensibilidad en el pene. Le pone el aparato y dice, Manolo, va a ser que no, ¿eh? Va a ser otra cosa. Porque el aparato te dice que tú sientes lo mismo aquí que en el dedo. Bien. Al igual que los cuestionarios. ¿Por qué sirve para la terapia eso? ¿Qué? Porque el tío se queda enganchado con la idea de que no, de que yo no sé saber que él tiene menos sensibilidad en el pene porque tiene un nervio mal ahí. El nervio lo tiene mal aquí, no hay. O sea, eso lo que mide es la sensibilidad del pene o la sensibilidad de los genitales. Y claro, hay mucha gente que se mantiene en la idea de que yo no llego a excitarme porque no siento, no porque me violaron de pequeñita, porque no, no, no. El que entra por la puerta a nosotros, pues en este caso más completo, evidentemente, por los antecedentes. Pero como veis, tiene una analítica hormonal perfectamente normal, normal. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Voy como una máquina. Pues fijaros, podríamos hacer muchas cosas. Yo no sé si hay escuela en esto, yo pertenezco al grupo de los que somos sexólogos que intentamos siempre que podemos hacer terapias combinadas, ¿eh? Porque de la evidencia científica son las más rápidas y las más consistentes en el tiempo, ¿no? Entonces, este no es el caso, pero ¿qué cosas se podría hacer en el tratamiento de la excitabilidad? Pues de todos los experimentos que se han hecho, iría bien la fentolamina, aquí en España no está comercializada para este uso, en Latinoamérica y en Estados Unidos sí, como VasoMax. El FEMPROS, el último ensayo clínico se presentó en Milán el año pasado, parece que va bien. El HMP-12 lo acaba de echar la FDA atrás. El Rimenabropide lo pide, en septiembre pasado lo echaron atrás, con lo cual no nos paramos. Está en ensayo fase 3 esto, que aumenta el flujo sanguíneo en el clítoris. No creo que sirva para nada, pero es lo que viene. Los parches de testosterona mejoran la excitación y el orgasmo, pero sobre todo en uso puntual, no en uso mantenido, 4 o 8 horas antes de la relación sexual. Y en abril en Chicago del 2009 se presentó, fijaros los éxitos aparentes de excitabilidad con la de hidroepiandrosterona, pero la de hidroepiandrosterona no se vende todavía, no se comercializa, pero la gente se la compra por internet. Yo, las pacientes mías que se la han comprado por internet no les sirve para nada, tampoco sabemos qué se están tomando, ¿no? Hay otros tratamientos que se han estudiado, ¿eh? El clenorán está quitado del medio, hay autores que a la yohimbina le dan una utilidad importante, la apomorfina la han retirado, pero mientras estaba funcionaba bastante bien.
Ahora, de estos fármacos que tenemos, que esos que están comercializados y aumentan la excitabilidad en teoría todos según esos trabajos que veíais referenciados, la estrella de la corona estaría en el bupropión, que aumenta la dopamina a nivel prefrontal, a nivel de la cumbre, etc. Y la estrella de la corona, lo que nos van a querer vender en breve, es sobre todo para si queréis retener uno de tantos, es la gepirona. La gepirona es lo que viene atacando fuerte, que yo creo que no va a servir para nada, lo adelanto, pero viene atacando en el tema de la excitabilidad. A nivel de cosas más naturales, pues la maca se le ha dado un papel importante, la L-arginina como un precursor del óxido nítrico, y el óxido nítrico es imprescindible para la excitabilidad. O sea, sin óxido nítrico, por ejemplo, no funcionan los Viagra, los Levitra, los Cialis, y el óxido nítrico es precursor en la L-arginina. Lo que pasa es que ahora venimos de comer y todos hemos comido mucha L-arginina, ¿no? Este aceite que se vende en Estados Unidos, la ficha técnica dice que es muy bueno, pero es la ficha técnica de un aceite, o sea que eso no nos dice nada. Por si queréis usar algo, en España tenemos nuestro propio extra que se llama Johnny, tiene un nombre sugerente. Ayuda, porque le dice a la pareja que lo hunde con gracia y puede. Tenemos el Donacren aquí en la farmacia, que es el arginina con mentol, cambia la temperatura. El único elemento, el único aparato aprobado por la FDA americana es el Hero Device, que es este ratón de ordenador que funciona al clítoris. Aquí en España se puede conseguir. No se consigue en ortopedia, te lo piden. Sí, y bueno, nosotros lo medimos ya hace tiempo cuando salió para el tratamiento del orgasmo y como veis, la eficacia que nos dio, las americanas que son muy aficionadas a los aparatitos. Fijaros, la eficacia está publicado que nos daba a nosotros nos daba una eficacia de un 1,25%, o sea, menos que cualquier placebo, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de la terapia sexual clásica? Pues tenemos el modelo de los pícolos, el modelo de Graver, el modelo de los descendientes, que me parece una... Estos son los chicos de Master y Johnson, los que están en la Fundación de Salud y ahora, que acaban de publicar en Arcaios Sexualizados su último programa de tratamiento que están pretendiendo validar. Y la estrella de la corona la podéis conseguir en esa dirección, el programa de tratamiento de la excitabilidad y el deseo grupal de Broto. No es nada nuevo, pero es un programa que está basado en, estos serían los objetivos, trabajan dos terapeutas en grupos de 6 o 8 personas y hay una primera sesión de tratamiento basada en el mindfulness y en la imagen corporal, en trabajar la imagen corporal, una segunda sesión con ejercicios de focalización genital y autoobservación, una tercera sesión que está basada todo en la terapia de pareja, basado en los 7 escalones del libro de Gutmann. A mí para tratar pareja me gusta mucho más la BEI. Y una cuarta sesión dedicada a la fantasía, a la focalización en pareja. Y esto está mal redactado en la traducción literal del inglés del programa de laboratorio, porque no es nada nuevo, pero es la traducción literal. ¿Qué hacemos nosotros y qué hicimos con esta paciente? Pues potenciación de la autofilia. Potenciación, no me lo explico, pero esta mañana, por ejemplo, se dijo, con buen criterio, porque yo hacía lo mismo, que no era buena la pornografía. La pornografía, según los trabajos de Lanza, ha demostrado que es fundamental. Cuando nosotros vemos pornografía, yo lo pongo 2 minutos nada más, aumentan los niveles de testosterona, aumenta el nivel de sueño erótico y aumenta la amplitud del pulso vaginal. Necesitamos aumentar el pulso vaginal para aumentar la excitabilidad. Programa de autoestimulación, uso del vibrador. El vibrador se ha visto que tiene algunos miedos, algunos problemas, nosotros se lo advertimos para no incurrir en eso. Después pasamos a la erotización orgánica, después a la erotización coital. Nosotros usamos, o sea, lo que es fundamental para nosotros es el programa masturbatorio de las chicas, que luego lo comparte con la pareja, y luego en distintas posturas, nosotros preferimos esta, la copla, ella la ponemos a masturbarse boca abajo, acostumbra a tener excitabilidad así, recurriendo a su fantasía, usamos vibradores de dedo, y en cabalgada también se masturba con su vibrador de dedo, y en esta postura con su vibrador de dedo. En resumen y corro, pues este caso nos llevaría, de hecho nos llevó
12 sesiones y ese sería el orden con que hicimos las cosas. Yo termino agradeciendo vuestra presencia, invitándoos, porque sería como, aquí somos de corrientes muy distintas, sería muy interesante discutir en el próximo Congreso Mundial de Sexología Médica. Estaría muy divertido poner mesas conjuntas de ver lo que piensan uno y lo que piensan otros. Pues muchas gracias. Ah, ah.